Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y hoy muchas, muchas, muchas felicidades y bendiciones a todas nuestras familias. La familia que aquí hoy en este día celebramos nosotros como iglesia, como comunidad. La primera iglesia, la iglesia doméstica, es justamente nuestra propia familia, papá, mamá y los hijos. Qué importante, queridos hermanos, conocer bien esta propuesta del Evangelio. Qué importante entender bien lo que Dios nos pide, de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad? Porque hoy en día queremos decir cualquier cosa con respecto a la familia, ¿verdad? Entonces es importante, con todas estas cuestiones de ideologías, todas las que son ideologías y que nos hacen desviar de los caminos de Dios, evidentemente, queridos hermanos. Ya yo respetata, ya yo jajuta, ya yo saludata, pero vamos a procurar ayudarnos a caminar sobre la verdad. Ani, la yapube, la yeikosete. La naturaleza y la creación, lo que Dios ha hecho, es naturaleza. ¿Entienden, queridos hermanos? Y entonces, por eso es importante. Ahora que haya equivocaciones por nuestras limitaciones, también aceptamos. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que esa es la regla de la vida. No. Aveñan de Yara y Ponañandé. Y por eso celebramos hoy especialmente a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Pero, queridos hermanos, vamos a mirar en la lógica. Pemitañandé Yahuerúeque. Por eso es el Matrix Nomos, matrimonio, ¿verdad? Que quiere decir la ley nomos de la matriz, de la vida. La ley de la vida es la familia, en síntesis, porque nos unimos para cuidar la vida, lo esencial y lo fundamental. Y esto es natural, queridos hermanos. Hasta en el mundo animal podemos mirar esto, cómo durante el tiempo del embarazo, el tiempo en que están preñados los animales, siempre hay un cuidado de la vida, queridos hermanos. Y como el hombre es uno de los animales racionales que más tiempo necesita para despegar y para vivir su propia independencia, la familia, queridos hermanos, es esencial y fundamental. Esencial y fundamental. Es ese acompañamiento, el nomos, la ley de la vida, la ley del cuidado de la prole, queridos hermanos, que al final de cuentas significa el cuidado de la sociedad. Recordemos que nosotros vivimos en sociedad y por lo tanto todos nos debemos unos a los otros. Y eso es lo que estamos viviendo. La palabra de Dios desde el libro del Eclesiástico: el que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños, a quienes le dieron la vida. Y así continúa. ¿Se dan cuenta? Es el honrar la vida, en síntesis. ¿Por qué honramos a papá y a mamá? Porque somos agradecidos. Yahweh lléveme, ella lleva esa vida que viene, esa ley de la vida que nos es transmitida. Y tenemos que cuidarla. Porque al cuidar nuestra propia vida, al cuidar ese don que hemos recibido de parte de Dios por medio de nuestros padres, también nosotros estamos cuidando la vida de la sociedad. Recordemos, queridos hermanos, que cuando hay ladrones, motochorros, bandidos, asesinos, ¿a quién estamos perjudicando? No me perjudica solamente a mí. Entérate, haya que rille, es la sociedad que vive en zozobras. Por eso que es tan importante que cada uno de nosotros, queridos hermanos, cuide la familia. En la medida en que nosotros cuidamos la familia y que como comunidad nos ayudemos a cuidarnos, a cuidar nuestras familias, la iglesia doméstica, ciertamente que muchos problemas se solucionarán. Queridos hermanos, no busquemos más en cosas individualistas, pensando que Shela llevarle a Shela ya bota. No. Vamos a decir nosotros, oñondive pa lleva, ñamañá, ñañopete bomba, oñondive pa. Es la familia, es lo sagrado. Y hoy justamente tenemos como modelo a Jesús, José y María. Pidamos por intercesión
de nuestro santo protector de la familia San José, de nuestra Madre, la Virgen, que nos auxilia siempre, y de Jesús, modelo de Hijo, que nos ayuden a formar una linda familia y a cambiar nuestra sociedad, porque es la familia la que cambiará el pensar y el actuar de la misma sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestras familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.